Ok, brevemente vamos a hablar sobre lo que es la correlación 13-13-1. Está sacada directamente de la Piedra de los Soles o del calendario azteca. Yo en lo personal prefiero llamarla como la piedra conmemorativa de la creación del quinto sol en Teotihuacán, tal y como lo expresó Fray Bernardino de Sahagún en su libro séptimo, en donde narra que la creación del quinto sol duró 13 días. Justamente esos 13 días son los que se ven aquí. Entre las dos cuentas más importantes de Anáhuac, la cuenta del hombre o el Tonalpohualli, que está marcada en esta zona, en este primer círculo, y la cuenta de la tierra, que está marcada en esta parte de acá. ¿Por qué 13-13-1? Bueno, justamente este cuadrito nos representa el año 13 caña. Recordemos que en esa época había un día, un tonal, que le daba el nombre al año. Ambas fechas corresponden al 1 Cipactli en la cuenta del Tonalpohualli. Esto es justamente aquí. Estos dos 13 corresponden al año 13 caña, día 13 caña, y correspondiente al 1 Cipactli en la cuenta del Tonalpohualli, que se ve de este lado. Como vemos, es como si fueran dos marcadores, este de aquí abajo y este de acá, señalando el preciso momento, como si se hubiera detenido un reloj, como si se hubiera tomado una fotografía, señalando el preciso momento en que entre estas dos cuentas había 13 días de distancia, es decir, desde el 1 Cipactli al 13 Caña. ¿Cómo se correlaciona con los tiempos cristianos, con el juliano y gregoriano? De la siguiente forma: el año de 1479 correspondió al año 13 Caña, y el tonal 13 caña correspondió al día juliano 2-3 de mayo de 1479. Si se quieren ver en términos gregorianos, sería el 11-12 de mayo del mismo año, 1479. ¿Por qué dos días? ¿Por qué dos y tres? Porque el Tonalpohualli, esta cuenta de aquí, empezaba a las 12 del día de un día y terminaba al mediodía del otro día. Es decir, empezó el 1 Cipactli, empezó el 2 de mayo de 1479 al mediodía y terminó el 3 de mayo del mismo año de 1479. Bueno, esta es la correlación. A partir de aquí se puede hacer cálculos. En el año civil lo único que hay que hacer es cada 4 años duplicar un tonal en los años Tecpatl para poder obtener la cuenta civil, y en el Tonalpohualli pues es la cuenta corrida 260 días sin ningún tipo de corrección. Para una mayor explicación, por favor no dejen de visitar mi canal de YouTube, en donde hay un video con una explicación más completa, además de las corroboraciones de la correlación 13-13-1. Muchísimas gracias.